Benvinguts i benvingudes a l'entrevista, un espai que donarà veu als candidats a l'alcaldia de Molins de Rei les properes eleccions municipals. I per això avui hem convidat a Laia Casau, la número 1 de Ciutadans de Molins de Rei, i el número 2, Alfonso Rodríguez. Bona tarda, com esteu? Bona tarda, molt bé. Hola, què tal, com estàs? Explica'm, Laia, vostè va començar portant les xarxes socials del grup de Ciutadans de Molins de Rei i ara és la número 1. Com ho porta? Pues la verdad es que bastante bien. Yo entré en Ciudadanos Molins de Rey mediante Alfonso, que fue la primera persona que conocí cuando me afilié al partido. Y rápidamente éramos un grupo pequeño, entonces nos tuvimos que distribuir todo lo que había que hacer dentro de la agrupación entre la gente que éramos. Fuimos creciendo poco a poco y al final pues se tuvo que elegir a un candidato y me dieron la oportunidad y estoy bastante contenta, la verdad. Expliquen, per qui no la coneix, ¿qui és Laia Casauba? Presentis, ¿a què es dedica? Pues bueno, soy Laia, tengo 21 años, estudio Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad de Barcelona y Derecho por la UOC. He vivido en Molins de Rei durante más de 3 años, aunque ahora mismo vivo en Sant Joan Despí por motivos familiares, pero fui muy feliz aquí y sigo bastante anclada a este pueblo, hago bastante vida y bueno, eso también me lleva a presentarme a la alcaldía. Aparte, juego a balonmano en Sabadell y poco más, tendría que decir. Ara, com afronteu les eleccions municipals? Imagino que amb il·lusió. Pues sí, pues vamos con muchas ganas y tenemos, bueno, yo creo que van a ir bastante bien las cosas al final, porque yo creo que la gente lo que está buscando es un cambio. Y yo creo que nosotros somos esa opción correcta para ese cambio en el ayuntamiento. Quina llista podem veure de Ciutadans? Podemos ver, bueno, somos 21 personas, somos 21 que estamos comprometidos con Molins de Rei y somos gente que al final apostamos por Molins de Rei. Al final queremos que la gente se sienta, no obligamos a nadie a que se apunte a nuestras listas, es gente que ha querido voluntariamente venir y apostar por el proyecto, porque al final es un proyecto que, bueno, que hemos trabajado mucho y llevamos 4 años y ahí estamos. La lista es bastante variada, hay gente que está afiliada al partido, que son los que están en las primeras posiciones, y luego es gente que de una manera u otra ha estado relacionada con Molins de Rei, sea por trabajo, porque han vivido aquí o porque siguen viviendo aquí, o porque tienen familiares que viven aquí. Y es gente que nos apoya, que cree en nosotros, que nos está impulsando y ayudando, y que tengan o no tengan, no, o sea, se involucren o no se involucren dentro de la política, sí que es gente que vota, que cree que la política es importante y por eso hacen parte de nuestra lista. Com s'imaginen el panorama postelectoral després de les eleccions a l'Ajuntament? Els hi pregunto també perquè vostès el 2015 van aconseguir un regidor que actualment ja no és seu perquè és un regidor no adscrit, per tant no hi tenen representació. Com s'imaginen l'escenari? Pues es muy diferente a lo que a las elecciones que es tuvieron lugar hace 4 años. Es una persona que no duró mucho. Yo no estaba en el partido en esa época, Alfonso sí, entonces si queréis saber un poco más, yo creo que estará encantada. Sí, fue una persona que estuvo, bueno, se apuntó, tuvimos la suerte de meternos en el ayuntamiento y luego al poco tiempo cogió y se fue, ¿sabes? Ella... Fue un conflicto interno que por razones personales o no, esta persona decidió desligarse del partido, se respeta, no, tampoco hay que darle más vueltas. Entonces entramos como nuevos realmente, no tenemos a nadie ahora mismo, no sabemos exactamente cómo se hace todo ahí dentro porque no estamos, entonces hay muchas cosas que nos hemos perdido en estos 4 años y bueno, y en todos los años atrás que tampoco hemos estado. Entonces el panorama pues nos lo imaginamos mejor porque las bases son más sólidas, porque el proyecto es totalmente nuevo, es muy diferente, simplemente soy una mujer de 21 años y es un perfil muy muy diferente al que se presentó hace 4 años, entonces ya eso demuestra que el proyecto ha cambiado mucho y ha evolucionado, esperamos que va bien. Luego también, bueno, lo que estamos viendo es que estas elecciones se van a votar un poquito más, votar a la derecha o votar un poquito a la izquierda, y eso va a ser un poquito todo el tema electoral aquí en Molins de Rei. Al final tú cuenta que hay 9 partidos, nada más que hay 2 un poquito, el PP y Ciudadanos, y los demás son todos a la izquierda. ¿Com s'imaginen, doncs? ¿S'imaginen entrant a l'Ajuntament? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, nosotros hemos puesto muchas ganas y venimos a ganar. Venimos a por el Ayuntamiento, eso ya te digo. Yo creo que nadie duda dentro de nuestra lista que representación de Ciudadanos en el Ayuntamiento sí que habrá. Creuen que, bueno, com creuen que pot afectar el panorama nacional a les eleccions de Molins de Rei? Ara comentava que hi ha un ventall ampli d'esquerres, de formacions d'esquerres.
Però també és cert que a nivell nacional tenim un conflicte amb les diferents forces polítiques, amb constitucionalistes, independentistes. Creus que això també es pot portar aquí a Molins de Rei? Són dades que hem de tenir en compte. Pues, a ver, es cierto que el ser constitucionalista o independentista es un conflicto muy importante, pero años atrás ha demostrado que en las municipales no suele votarse, no tiene por qué la gente votar al mismo partido que vota a nivel nacional. Entonces, creemos que hay cosas bastante más importantes que el que un partido esté a favor o no esté a favor de una independencia y que eso no debería de ser un argumento para defender una política municipal que es mucho más amplia y que está mucho más dirigida a la gente, al pueblo y a los ciudadanos, que no al conseguir, porque la independencia ahora mismo en Molins de Rei no afecta que tengamos que trabajar para el pueblo. Entonces, ya se verá, yo creo que puede, hoy en día, con la importancia que ha cogido, sí que puede influir en un voto u otro voto, pero es cierto que como hay muchos partidos de izquierda que se están multiplicando, el voto que se divide más es el de la izquierda y el que sale más tocado, al menos en Molins, ya que hay tantísimos partidos, son ellos y no tanto nosotros. Yo creo que el tema afecta mucho lo que es el tema de la política nacional a la política municipal. Se está viendo ahora con el tema este de la independencia, de que aquí en Molins de Rei se han dejado de hacer cosas por el tema de la independencia y cuando la Generalitat dice algo, el Ayuntamiento de Molins de Rei trabaja en ese asunto, si no, no hacen nada. ¿Entiendes? Y luego el tema nacional también resulta, bueno, es interesante porque claro, ahora se va a preparar un gobierno, de ahí tienen que salir los presupuestos y luego a la hora de eso de repartir a la Generalitat y a los municipios, queda que no está todo un poquito cogido. Al final es un poquito la política casi, es como decir, papá le pide al hijo y el hijo le pide al abuelo, ¿entiendes? Bé, doncs parlem de pactes. Si entreu a l'Ajuntament, ¿amb qué estarían disposats a pactar? ¿En qué sentirían cómodas? A ver, hasta ahora no hemos hablado mucho de pactos porque creemos que no es un tema a tener en cuenta ahora mismo. Estamos muy centrados en la campaña, en tener la máxima representación y una vez estemos en el ayuntamiento ya se verá, dispuestos a hablar, vamos a estar dispuestos a escuchar. Creemos que la política es diálogo y obviamente nunca negaremos una conversación, ni un debate, ni un diálogo con ningún partido, pero ya se verá, no es algo que nos planteemos a corto plazo ahora mismo, por lo menos. Hombre, cuenta una cosa, que nosotros venimos a ganar y una vez que pase la selección ya veremos entonces. Bé, doncs entrem en el que proposeu. Pensant en el que ara el mes de maig, vostè ha destacat que Molins de Rei necessita un aire fresc, gent motivada i amb interessos futurs per avançar. Què necessiten els molinencs i les molinenques per avançar? Què és el que cal en aquest municipi? Pues hace falta tal vez pensar un poquito más en lo que realmente necesita la gente. Como hablamos de la tercera edad, que hay mucha gente que no puede pagarse una residencia y un proyecto de crear una residencia nueva privada, estaría bien plantearnos y estudiar el posible proyecto a convertirlo en una residencia pública para que la gente tenga mayor acceso. Y si no, viendo las ayudas que haya para la tercera edad, vemos que hay muchísimas ayudas, pero que los criterios suelen ser difíciles de cumplir y que a lo mejor no se reparten tantísimas ayudas como harían falta o como la gente necesita. Volver a estudiar y a remoldar estas ayudas para que la gente mayor acceda más fácilmente a ellas y de esta forma puedan llegar a una residencia. Pensamos mucho en los jóvenes también, queremos llevar a cabo un proyecto que tenga una prevención de drogas, de alcohol y de la sexualidad para que los jóvenes puedan ir, estar a gusto e informarse. Nos gustaría crear una especie de sala, un espacio libre para que los jóvenes puedan ir, puedan tocar música, instrumentos, puedan pintar, puedan bailar, puedan dibujar, puedan incluso organizar debates políticos y que esta sala, si hay mucha gente, que esperamos que el proyecto, si se puede llevar a cabo, funcione, siempre que haya gente que dibuje, por ejemplo, que luego estos dibujos o estos cuadros puedan exponerse y que la gente de Molins pueda ir a ver el arte que se mueve por el pueblo. ¿Qué queremos en Molins de Rei? Nosotros queremos un ayuntamiento para todos, para todo el mundo, da igual que seas independentista, que no seas independentista. Queremos un ayuntamiento que cuando entres te sientas que te sientes representado, no como hasta ahora un poquito, que representas una parte de la ciudadanía de Molins de Rei y la otra parte la dejas un poco como apartada. Cuando haces según qué cosas, nada más que enfocas el tema de cara al independentismo. ¿Creu que l'Ajuntament de Molins de Rei enfoca les propostes pensant en l'independentisme? Sí, porque últimamente cuando se han hecho políticas de cara un poquito al tema independentista, siempre. Por ejemplo, perdona, que teníamos la Plaza del Molí, que ahora se llama la Plaza del 1 de Octubre,
No vamos a entrar en el debate de si es correcto o no es correcto, pero personalmente no creo que cambie la vida de la gente de Molins el que la plaza se llame la Plaza del Molino, la Plaza Octubre, que se haya dedicado un pleno a debatir y a votar a favor o en contra de cambiar el nombre de una plaza, demuestra que a lo mejor están dedicando tiempo a cosas insignificantes cuando hay cosas más importantes en las que pensar. Bé, comentava el tema de la residència. Destaquen que volen fer una residència privada. El ayuntamiento tiene un proyecto que es conocido, que es el construir una nueva residencia. Esta residencia sería privada y nosotros no querríamos que esta residencia fuera privada porque los precios se disparan muchísimo y mucha gente mayor con sus pensiones no pueden pagar 2.000 euros al mes para estar en una residencia. Per tant, vostès preveuen proposar un projecte de residència pública. Estudiando los presupuestos, una vez estemos, puesto que queremos hacer una... Tú cuenta una cosa, que este ayuntamiento ha hecho muchas promesas a la plataforma de afectados por la residencia, que el año pasado iba a ser la residencia, el año anterior iba a ser la residencia, y al final os ha ido un poquito presuntamente como engañando. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente de Molins de Rey lo que quiere es una residencia, que sean públicas las plazas, porque ya que han trabajado y han tenido un esfuerzo, lo único que quiere la gente es recibir algo a cambio, no que les montes una residencia y encima durante unos meses tengas que pagar un dinero y cuando pasen esos meses pues entras en la pública. Nosotros de Ciudadanos seríamos partidarios de hacer una residencia pública totalmente, desde el minuto uno, y una residencia con cara y ojos. Obviamente eso implica tener un conocimiento de los presupuestos que hoy en día no se tienen y por eso una vez entremos, una de nuestras primeras propuestas, que de hecho en el programa electoral que repartimos es el primer punto, es el de crear una auditoría interna para que las cuentas del ayuntamiento estén a mano de todo el mundo y que todo el mundo pueda conocerlos, que sean 100% claras y transparentes, para que también, en nuestro caso, partido que llega nuevo y que no sabemos cómo están las cosas, ya tengamos una idea de lo que hay y lo que no hay. Porque obviamente, una vez lleguemos, tenemos muchos proyectos, muchas ideas, pero que también hay que estudiarlas a nivel económico. Tampoco, no vamos a prometer una residencia pública, pero prometemos estudiar los presupuestos para que esto sea posible. Cosa que sin saber 100% cómo son los presupuestos que tenemos ni cómo están, no podemos estudiarlo todavía. Y eso sería, una vez entremos, poder hacerlo y crear esta auditoría interna. ¿Quins altres eixos de treball preveuen? ¿Quins són les altres propostes del seu programa? Bueno, estamos un poquito limitados, un poquito lo que ha comentado Blay. Hasta que no hagamos la auditoría interna y no sepamos bien lo que tenemos, no podemos todavía decidir nada. Luego también contar una cosa, que nosotros no estamos en el ayuntamiento, tampoco tenemos toda la información de todo para poder hablar o eso. Muchas veces porque hablamos con las asociaciones de vecinos, con gente, y entonces podemos sacar nuestras deducciones, pero hasta que no estemos dentro del ayuntamiento y no veamos hasta el día que se haga la auditoría todo, no podemos hablar el tema este económico. Aún así, dentro de nuestro programa sí que hay muchas ideas sociales que normalmente son 100% viables, como el de la limpieza del pueblo. Queremos volver a estudiar dónde están puestos los contenedores para que estén más a mano de la gente, para que el pueblo esté más limpio, crear que las calles se limpien más a menudo. La zona del Castillo Seguro, que es un proyecto que personalmente, yo que vivía muy cerca, me gustaría y me hace muchísima ilusión que se pueda llevar a cabo, que sería el de volver a hacerlo, a renovarlo un poco para que esté limpio. Es una zona en la que yo caminaba mucho por ahí, iba mucho en bici, y yo iba un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, y eso era un botellón al día siguiente. Y que esa zona esté limpia para que la gente de Molins, las familias, puedan caminar los domingos por la mañana, ir a comer, hacer un picnic, volver a poner mesas limpias, nuevas, y que sea una zona de ocio que es preciosa y se ve todo Molins desde arriba. Luego, dentro de la Guardia de la Policía, hemos ido a ver sus instalaciones y realmente habría que mejorar la zona en la que trabajan. Si la gente se pasa por ahí, pueden ver que en los balcones se estaban cayendo un poco y no se han reparado. Lo que se ha hecho, se ha puesto una tela que sujeta que si cae algo se caiga encima de la tela. Eso no es arreglarlo, eso es hacer una chapuza. Y habría que ayudarles a que su zona de trabajo sea más adecuada para que ellos también estén más motivados a ir a trabajar. Habría que cubrir las bajas que tienen al abrir más plazas para que tengan más efectivos y que todo lo que el trabajo que hacen sea posible y el que tienen que hacer sea posible porque tienen todo el material y toda la gente necesaria para ello. No queremos oír más noticias sobre que se ha robado en casas, en una zona, en una calle, que se han ido casa por casa a robar durante meses. No queremos, yo personalmente, ni yo ni nadie creo, queremos oír más noticias sobre, como hace unos meses, de una chica menor de edad a la que violaron tres chicos a la salida de la discoteca aquí en Molins de Rey.
son noticias que hay que evitar y que, dando más efectivos a esta policía, tal vez y seguramente podrían vigilar más y hacer más guardia evitando este tipo de actos. Lo que queremos hacer es una política cercana y que la gente lo note casi al momento. Una vez que entremos en el ayuntamiento, pasen 100 días, note al momento a la gente todo. Más limpieza, más seguridad, estar por la gente, los espacios públicos libres de todo un poquito, ¿sabes? Y el día a día que sea diferente. Vamos a hacer un ayuntamiento cercano, es lo que queremos nosotros. Somos un grupo joven de personas, tenemos aquí a Laia, que bueno, que ya la veis, y lo que queremos hacer que sea cercano. ¿Qué es lo que hay ahora mismo en el ayuntamiento? Es lo de siempre, llevan 20 años o 30 años los mismos mandando. Cuando no cambia el PSOE con Esquerra Republicana, cuando no inicia Debo por Cataluña, y hoy, a día de hoy, esta gente, bueno, estos señores nos prometen un poquito que son la novedad del pueblo, y de novedad nada, son los mismos, pero con caras diferentes. Y nosotros lo único que prometemos es que, bueno, que desde el primer día vais a notar que todo va a ir súper bien. Reprengo una resposta que m'ha donat. Destacava que millorant les condicions de la policia també es milloraria la seguretat i això podria evitar agressions masclistes a la nit. Creu que és l'única via o preveuen més actes o més propostes feministes per millorar aquesta problemàtica? No, obviamente que no. O sea, creemos que eso es un plus que podría ayudar a que estas cosas se evitaran. Pero al querer crear este centro de prevención, tanto de drogas, es un centro también en el que se pueden hacer muchas cosas, los jóvenes pueden reunirse, pueden... Es un proyecto que hay que estudiarlo mucho, que las propuestas tienen que ir poco a poco. Y no solo es arte de los jóvenes que se puede hacer ahí, ni debates políticos. Se pueden hacer grupos, que es una zona que sería hecha para la gente, para que todo el mundo que quiera ir a expresarse, tenga la necesidad, pueda ir. Entonces, se crearía un grupo, que esto sería otra de las propuestas para este espacio que se crearía para la gente del pueblo, completamente público y gratis, obviamente, crear un grupo de apoyo para la gente que ha sufrido violencia de género, incluso de prevención. No solo se previenen drogas, alcohol y sexualidad, también hay charlas y carpas que se pueden hacer y prevención para que los jóvenes sean conscientes de que no hay que agredir, y campañas profeministas que inciten a la gente o que hagan ver a la gente, a todo el mundo, tanto de más pequeños a más mayores, que son actos que no deben de llevarse a cabo. Cuenta que de Ciudadanos Molins de Rey, vamos, lo primero que haremos, si llegamos al ayuntamiento o llegamos a gobernar, hablaremos con la sociedad civil, con todas las asociaciones, y llegaremos a un gran pacto en general para todo, en según qué temas delicados, para que todo el mundo esté al día a día con todo. Parlem d'un altre tema, bastant preocupant per als joves de Molins de Rei, i és l'habitatge. Hem destacat la residència de la gent gran. Pels joves, preveuen algun tipus de projecte per millorar la seva situació? Proyecto no se puede mirar todavía porque, a lo que te digo, hay que hacer una auditoría interna del ayuntamiento, porque claro, no sabemos un poquito cómo está el tema económico en el ayuntamiento. Però apostarien per una via més pública, per habitatges socials... El problema que hay aquí es que se están haciendo... tema de pisos en Cancol se quieren hacer, pero se van a hacer pisos, pero no se van a hacer para los jóvenes. Se va a hacer todo lo que es vivienda libre, ¿entiendes? Y entonces también se van a hacer pisos, se quieren hacer pisos también aquí en las Guardiolas, pero el problema que hay que también son muchos pisos de vivienda libre, y luego los pisos que son de protección oficial valen casi 200.000 euros. Cuenta que todos los jóvenes hoy en día, con los sueldos que hay, un piso de 200.000 euros es complicado cogerlo. La propuesta sería el mirar que puedan haber pisos tanto de protección oficial como más sociales que estén dedicados exclusivamente a gente joven, que, bueno, al lado de Sant Joan d'Espí existe esta ayuda, pero sobre todo en Cornellà se hizo un proyecto durante todo este año en el que se crearon muchísimas viviendas y bloques de pisos exclusivamente dedicados a gente de Cornellà que fueran estudiantes. El precio era bastante barato, se pagaban entre 200 y 350 euros o 450 euros para pisos entre de una sola persona a dos o tres personas. Y es un proyecto que obviamente hay que estudiar las cuentas del ayuntamiento para que esto sea posible. No es una pérdida de dinero para el ayuntamiento, es que no haya beneficio. A veces la más ayuda no es dar y no recibir, sino damos, pero no vamos a perder. Cuando las viviendas se pagaban a 250 euros o 350 euros, el Ayuntamiento de Cornellà lo estudió para no tener beneficio de ese alquiler, pero que tampoco hubieran pérdidas. Y 250 euros, esas viviendas están todas completas y ayudó mucho a los jóvenes, y de hecho hizo que los jóvenes de Cornellà no se fueran a otros pueblos, sino que se quedaran ahí. Y eso es algo que sería importante para que los jóvenes de Molins no tengan la necesidad de salir de Molins, sino de que se queden aquí, en su pueblo de toda la vida. Altres eixos del seu programa que els agradaria comentar.
Bueno, el tema un poquito, bueno, ya hemos hablado del tema de la limpieza, el tema del médico en Molins de Rey, vamos a intentar que abra las urgencias a las 24 horas. Es un proyecto que está en marcha, sí. Ya estamos redactando la solicitud, no es a nivel municipal, se hace a un nivel más externo, pero se está haciendo la solicitud para que el centro médico tenga unas urgencias 24 horas y que nadie se encuentre que si su hijo, su pareja o él mismo está enfermo a las 3 de la mañana tenga que coger el coche e irse a San Vicente o a San Andrés de la Barca, que es un poco rollo. Bé, suposo que faran més actes de campanya en els pròxims dies i els podrem seguir veient, és així? Sí, el viernes. Sí, el viernes tenemos una campanya aquí al lado del Guissona, una carpa, y luego ya la semana que viene casi todos los días tenemos por la tarde carpas. Bé, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut, els agraeixo molt que estiguin aquí. Muchas gracias por invitarme. I vostès, moltes gràcies per veure'ns. Ho deixem aquí, però ens seguirem veient en els propers dies amb els candidats a l'alcaldia de Molins de Rei. Bona tarda.